Vale, pues ya deberíamos de estar en directo. Vale. Ya he avisado, así que a ver. Pues nada. Vamos a... Bueno, en Twitter creo que también debería. Vale. Pues lo dicho, vamos a darle. Creo que tengo Steam, o no tengo Steam iniciado. Bueno, buenísima que no tenía Steam inicio. Vale. Ay, Dios mío. Voy a saltar esto porque ya lo sabemos y esperaré a la gente. Y cuando haya alguien, pues ya le daremos. Muy buenas, Maxi. Ya he visto que te pasas a dejar el visto. Gracias por pasarte. Okay. Vale, en teoría Discord también ha avisado. Así que, como no me quiero demorar, pues vamos a darle ya. Jennifer of Vengerberg told it there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Ok, es verdad, nos caímos en la isla esta. Encontramos a Yennefer y nos pusimos allí guapos para el entierro. Y nos teníamos que colar en un sitio ahora. A recuperar una cosa que no sé qué era. Vale, podemos saquear todo esto, de hecho. Si no hay un cofre, no lo voy a saquear. Así que lo dejaremos así de momento. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermian spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. Buenísima. La ventana que he visto aquí, ¿no? Sí. Seen uglier sights in my life. Geralt of Rivia,
Hombre, las vistas son impresionantes, no te lo voy a negar. Vale, pues en teoría ya estamos dentro. Hemos pasado ahí los cuervos. Oh, tenemos aquí un oso. Un oso ahí disecado. Bueno, oso, ciervo, lobos y de todo. Seguro que alguno de estos no estará disecado. ¿Te imaginas? Me ataca ahora uno de repente. Alguno de estos estará vivo de verdad. Ya verás. Aquí hay como un aura, pero tampoco te creas que... No, no hay nada importante. Vale, no, no hay nada importante. Hombre, algo más tiene que haber porque... Ah, mira, el cazo este, ya decía yo. Yo digo, algo tiene que haber porque... A reflection of Ermion appears on the surface. Supplicants speak to it. Vale. Pues poco más, yo creo. No veo ningún... No veo ninguna cosa mal. Bueno, la puerta esta, obviamente. The door is locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. Este es el gas este. Es el gas este que hay por aquí, por la sala. Que nos está volviendo tarumbas. Nos está volviendo locos. ¿Te imaginas que ahora estoy peleando contra Yennefer todo el rato? Seguro, segurísimo que estoy peleando contra Yennefer ahora todo el rato. Y son como animales lo que nos enseña. En principio ya no queda nadie. ¿No? En principio ya no queda nadie. What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermion's animals, sword flailing. I had to calm you. Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer Morhen finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. Pues vale. Let's go inside, Geralt. Vamos para allá. I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. Aquí sí que parece algo para, bueno, para saquear, pero no. ¿Rastrillos? No mucho. Vale, aquí sí que tenemos que... Bueno, saquear esto directamente. Bueno, tenemos que ir saqueando las cosas. Encuentra la máscara de Uroboros. Hidromiel. Y me imagino que eso será para alguna misión o algo. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Mira, ya que hay otro libro, de hecho, abierto. El cadáver de Novigrado. The corpse of Novigrad by Sasha Hadi. A goat carved out of lindenwood, signed to Uncle Ermion. Mira, aquí una espada rollo Excalibur. A sword in a stone. Things. Me está pidiendo que tire de ella. Excalibur. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Ha sujeto un torno.
Qué buena referencia. ¿Esto es un palo? No, un palo, será una vara. Vale, esa será la máscara, digo yo. Voy a seguir explorando por aquí. El pensador. Ah, vale, tendré que coger la calavera. No, es la calavera. Ah, sí, no, es la esta. Yo pensaba que era la calavera esta. Rollo a los Shakespeare. Si coges esto, puedes coger la piña esta también. Podríamos coger la copa o la máscara. Vale, pues una cueva. Vamos a ver. Oh, un monstruo. Había ahí una calavera flotando. Ah, vale, esta es la máscara. Te la pones y te conviertes en Jim Carrey. Vale, estaba claro. De hecho, lo había visto antes de meterme aquí, ¿sabes? Había visto a este antes de meterme aquí. Ah, este era de fuego, creo. Dos ricos golems. Este me enfrenté en una misión secundaria, pero no sé si era de fuego. No, este en principio no es de fuego. Yo me enfrenté a uno de fuego. Ah, no, este es de tierra, vale. Este es un elemental de tierra. Muy buenas, Bellbuster, por cierto. Pues ya me he enfrentado a uno de tierra, a uno de fuego y al otro, que era así como verde, que no sé si sería de planta o de... no sé. No me acuerdo de que era el primero que me enfrenté. Creo que no era de nada. ¡Hala! ¡Adiós! Ojo de monstruo, fragmento. Nos lo vamos a coger todo. Encuentra la manera de escapar de la trampa. Sí, porque hay veneno por aquí. Hay como veneno. ¿Con Igni? Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Vamos a morir, Fixia. Hold on tight. Vamos a ver dónde nos teletransporta. A ver si puedo acabar lo de Yennefer en este directo. Toda esta trama, digo. Really wonder if Croc will be willing to help. He knew Ciri well. She and Hjalmar played together as children. There. Good as new. Let's get back to the wake. Ay, no cortes el rollo y sí. Estaba por seleccionar la primera opción, ¿sabes? Pero digo, de momento no, ¿sabes? De momento vamos a dejar ahí el suspense y si desearlo, lo estoy deseando. Si no, te digo que no. Pero madre mía. No heed my words. There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods.
No greater deed than that done to serve the goddess. Si no, cuando se me presente la oportunidad, voy a hacerlo. Those who feel worthy of the throne of Skellige, step forth. Ya no veo a Yennefer hasta final del juego, joder. Tío. Qué mierda. Entonces. Aparte que me parecía irrespetuoso follarme a alguien en un velatorio, ¿sabes? No sé. Es como... Hay que guardar aquí un poco de respeto. My son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. Solo tienes una oportunidad. Sí, bueno, y es o al principio del juego o aquí, creo, ¿no? Al principio del juego también te dan una oportunidad. What's got into her? She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Spikarog. Ah, children! The older they grow, the more trouble they are. Come with me. All the more essential we talk now. Sí, debería haberlo intentado. Ahí sí que no hubiera sido irrespetuoso para nadie. How was it? When Ciri was nearing womanhood. I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Sí, sí, tal cual, Tal cual. Necesito que me ayudes con Armiño. Sabemos dónde puede estar Ciri. Necesito ayuda. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast. The site upon which the druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, at Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. Este fin en el curro vino un camarero y dice, aparte de dinero y mujeres y esas cosas, ¿queréis algo? Y yo, tío, no seas aguafiestas. Ya ves. No, I swore an oath once. I aim to keep it. ¿Que tú de qué curras? Tell the druid I must speak to him at the usual spot. I've one more matter to broach. My children. Ah, cocinero, okay.
Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and has yet to return. Whereas Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Yo hice un curso hace poco de VIPs para trabajar en sala. Bueno, VIPs o Starbucks o Gino. Y me tienen que llamar de momento. A ver. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordaroch here on Ardskellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oska, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask you. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Vale, Ceres pretende quitarle la maldición a Udalric. Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sought out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So yes, I ask that you explain things to her and bring her back. De hecho, esto es una cosa que pensé el otro día. Y es que me están llamando más algunas misiones secundarias que la historia principal, porque la historia principal realmente es encontrar a Ciri y poco más, ¿sabes? O sea, que sí, que te vas encontrando por el camino cosas y tal, pero he visto misiones secundarias mejores que la trama principal, la verdad. Got no plans to vie for the crown yourself? Think a good number of the Jarls would support you. A good number? Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugus would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. Sí, bueno, de hecho... Sí, ya me dijiste que las segundas estaban curradas, de hecho, es lo que tú dices. Me imagino que cuando encuentres a Ciri ya pasarán las cosas buenas, ¿sabes? En bueno, las cosas buenas me refiero, ya se vendrá lo gordo, con toda la cacería y demás. Hombre, esto de Yennefer está bien, ¿sabes? De hecho, me está gustando más la trama esta de Yennefer que la de Triss, por ejemplo. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Krak. I will see you later. Doctor Strange se teletransporta ahí. La trama de Triss empieza en el Witcher 1. Nice. A ver, misiones, voy a ver. Nivel 17, vale. Sí, no, a ver, me imagino. Pero ya jugaré al Witcher 1 y al 2. De hecho, aquí sí le da como más importancia a la de Yennefer que a la otra también, pero un poco menos. En el escenario del cataclismo mágico. Pues vamos a ver.
De hecho, quería jugarlos en directo al 1 y al 2. Pero dije, buf, no me da tiempo. Ya los jugaré yo por mi cuenta, ¿sabes? Vale, en teoría tenemos que ir ahí. Perfecto. Nada, nos teletransportaremos aquí. Iremos andando. Bueno, andando. Andando no a caballo, ¿sabes? Yo lo único que sé del Witcher 1 es lo que me dijeron de que los controles eran penosos, o sea, la jugabilidad era penosa. Y poco más. Del 2 no me dijeron mucho. Bueno, me dijeron que el 1 y el 2 los saltara, ¿sabes? En rollo, que no los jugara. Y yo diciendo, tío, tampoco es eso, ¿sabes? Quiero decir, no me voy a meter al Witcher 3 sin jugar al 1 y al 2. Y me dijo, no te preocupes, ¿sabes? Que no pasa nada. Y yo, de todas formas, voy a jugar al 1 y al 2 cuando me pase al 3 y no me da tiempo, ¿sabes? Porque, vamos, joder, tenemos a historias curradas. Esos son los mejores videojuegos, quieras o no. No los que tienen una ya no solo los que tengan una jugabilidad penosa, sino los que tienen algo penoso, pero la historia es la hostia, ¿sabes? El 2 es como este, pero menos curradillo en jugabilidad e historia regular. Y este lo tiene todo bien. No, sí, la verdad es que este es el único. Bueno, a ver, el único juego me refiero. Espera, ¿aquí estaban saqueando algo? ¿Puede ser? Sí, aquí estaban saqueando algo. Bueno, de hecho, lo que estaban saqueando era esto, que lo puedo coger ya. Y los de ahí abajo realmente. Como si no voy a por ellos, ¿sabes? Como si no voy a por ellos. He cogido una llave que me imagino que será para alguna misión secundaria o algo. Ah, mira esto. Me imagino que será esto, digo yo. Porque esto no me había salido antes de coger la llave. De hecho. El uno es combate a base de clics. Porque usaron el engine del Neverwinter. Hostia, el Neverwinter. Yo el Neverwinter lo jugué. A lo mejor jugué como una o dos horas. Y como no tenía a nadie quien jugar, dije, hasta luego, buenas tardes. Hostia, de nivel 20 habían monstruos ahí. Joder, aquí sí que me estoy encontrando monstruos, tío. Bueno, es que nos estamos adentrando en el bosque más profundo. Obviamente. Ah, mira, es aquí. Ya me iba yo de varetas. Hola, Jennifer. Ah, vale, este es el... el cura, por así decirlo. Jennifer of Vengerberg is a common thief. Control yourself, Druid. I haven't stolen anything. I've merely borrowed something and fully intend to return it. Ha! The generosity. Just one small problem. Once used, the mask is rendered completely worthless. Not to mention the risk you'll bury us alive and all the Isles with us. Tenían poco presupuesto e hicieron lo que pudieron con un motor gráfico que no era suyo. En el 2 hicieron su propio engine, por eso cambia tanto, y en el 3 pues un engine mejor. Hombre, si hicieron lo que pudieron con un motor gráfico que no era el suyo, tiene mérito. Muchos juegos han hecho eso y pocos se le valora. Barry, what are you talking about? O sea, poco se valora. Eso. The myth is that Urbarus created the mask when the envious seas swallowed his beloved. Unable to bear the prospect that he would never again see his betrothed, Urbarus made the mask which would allow him to peer into the past. He knew, however, that he could only use it once. So he waited. Waited until his longing grew so strong that it became unbearable. When the sea learnt of the mask, it was quick to respond. It made known its threat that whosoever used the mask
would bring the sea's wrath down on them. For in vengeance, the sea would rise and flood all the lands and drown the living. De todas formas, de momento me estoy manteniendo como que el mejor juego que he jugado en mi vida ha sido el de Last of Us. De momento. De momento, veremos. Yo jugué al 1 y a pesar de no gustarme el combate, que al final me acostumbré, incluso me terminó gustando el combate. Me pareció un juego de puta madre. Hombre, eso es eso. Todo es acostumbrarse. Todo es acostumbrarse. No, but... So you don't actually know if it works, how it works? Of course I do. The myths tell me. You believe the myths? Only ignorant fools belittle their significance. Besides, it's not the myths that are on trial here. It's the thief. Sí, no, a ver, lo entiendo, obviamente. De hecho, por ejemplo, el Fable 1... No sé si sería una comparación, ¿sabes? O sea... No comparándolos, obviamente. Pero, por ejemplo, el Fable 1, para la época en la que salió, yo lo jugué. Y vi que era un juego de putísima madre. O sea, dije, joder, para la época en la que salió este juego, lo petaría bastante. Además, no estamos jugando a los mitos, sino a la ladrona. So care deeply for the girl. I proposed a series of other methods. Yennefer refused to listen. She claimed they would take too long. Whereas she wants, she needs immediate results. She has always been hot-headed. True. At least this time she's got a valid reason for it. Never mind that she might bring... Bueno, el rayo ese viene Thor. What was that? No. Jennifer's used the mask. What? De repente. De repente ha usado la máscara la señora esta. Bueno, no sé si la ha usado ella o qué es lo que ha pasado, pero vamos. Ha caído un rayo, chaval, que ni Thor. Ha caído un rayo que ni Thor, tú. ¿Por dónde hay que ir a todo esto? Ah, vale, por aquí. Es por aquí. Bueno, me imagino, a ver. El tío este está haciendo aquí conjuros extraños. Bueno, el camino me marca por aquí, así que... hostia, que me topo con un árbol. Hostias, vale. Son como... no sé qué eran, la verdad. ¿Unicornios? What? Damn it, Yen. I saw the foglets. I meant how they get here. The power of the mask summoned them. What now? The mask reveals the past, but only in certain places. Places where past events left a strong magical imprint. Take it. Want me to wear it? Yes. I'll cast a spell that will let me see through your eyes. Gonna read my mind again? You object? You do it whenever you want, anyway. No harm in it, then, is there? Let's go. Vale, pues vamos para allá. Found the first spot. Vale, eso tiene un nuevo objeto de misión. Vale, ok. Con esto me pongo la máscara. Está como poniéndosela, pero no, ¿sabes? No me la voy a poner. Me tendré que poner... sí, cuando encuentre algo así. Vale, espérate, porque en principio... tengo que seguir a la pareja esta. Sí, han salido dos personas de ahí. Vale. Ok. Vale, el siguiente sitio es aquí. Bueno, pero si no viene Yennefer. ¿Vienes o qué?
Joder, madre mía. Le cuesta ir a la señorita esta. Hostia, vale, estos son los bichos. Boiras se llaman. Ah, vale, estos me he enfrentado a ellos, que son invisibles. Vale. Un estallido verde. What was that? A magic explosion of some sort, so powerful that even the echo was dangerous. I wager it destroyed the forest. But Syrian. Joder, menudo estallido, chaval. I saw them escape. Let's see where to. Pues a seguirla de nuevo. This is creepy. I don't like it. Nor do I. No, tienen poca vida, eh. Bueno, a ver, tienen poca vida. También es que yo soy nivel 16, ¿sabes? También es que yo soy nivel 16 y... Ahora, hasta luego, Boira. Ok, pues nada. Seguimos por aquí, vale, aquí hay otro. Como que están peleando. Vale, atraviesan el portal. She escaped through another portal. Know where it led? Magic residue trail leads to Velen. Any chance you can figure out where Ciri's companion fled to? His portal's gotta be nearby. I'll try to find it. Come. Yes? Vale. Seguimos. ¿Y aquí qué pasa? ¿What? ¿Qué ha hecho? One repelled the other with powerful magic, then fled through a portal. Vale. A mage? Most likely. Joder, ya ves. Mira un pujo que le ha dado. It's Ciri's companion and the one who wounded her. How do you know? I don't. Making an educated guess. They both appeared in the previous visions. Ciri's got a powerful ally. Maybe something left of the one who got hit by the spell. It's clearing up. Ermion must be getting a handle on the weather. Which means he'll be free to attack us again. Are you pleased with yourselves? Look at what you've brought down on us. If someone's death were to help you find Ciri, would you start making human sacrifices as well? No ha pasado nada. Relax. Storm's died down. You've clearly got things under control. For now. But who knows what will be a week or two on. Stop panicking. Here's your mask. It is worthless. It's an unwieldy ashtray at best. I hope you've learned something useful at least. Very. I'm talking to Geralt. You. You I'll deal with later. So... Got a feeling we've found something interesting. Just need to examine one more thing. Busca un cadáver. Un cadáver. Ah, bueno, el cadáver del tío este. Vale, que va a levantar el árbol. La fuerza, chaval. Es intensa. En Yennefer. Aquí está el cadáver, en teoría, ¿no? Sword nicks. Ciri's friend must have... What do you call it? Vaporized him. Exquisite. The armor. Though the workmanship's unfamiliar. Can't even tell where it's from. Probably because it belonged to a rider of the Wild Hunt. What? So it's true? The Wild Hunt? I feared as much. First here, then on Hindersfjall. What did they want? They're looking for Ciri. Why? It's a long story that involves the Elder Blood, Ciri's abilities. Did she, perchance, inherit her mother's skills? Ciri can do much more than her mother could. But right now, we're much more interested in what the Wild Hunt was doing on Hindersfjall. Well, it happened at least a fortnight after the Cataclysm struck here on Ardskellig. The raids raided Lothotan at dusk. In a blizzard.
itself a strange occurrence for that time of year. The islanders said the wraiths. They barged into their huts, killed anyone who resisted, then galloped inland, laughing fiendishly. Anyone survive? A dozen or so women, and an old man. Next stop, Hindersfjall. I'll meet you on the beach near Lofoten. Vamos juntos. Wait, yo. Can't we go together, right now? But you detest being teleported. Don't exactly like potions either, but I drink them when I have to. You also drink them when there's no need at all. Very well. Let's go. Stay close to me. Hay que arrimarse a ella. Good luck to you. Inform me once you've learned anything new. Ya que no podemos consumar, hay que arrimarse. Okay. Quite a few years since I was last on Hindersfjall, but if I remember correctly, Lofoten should be this way. Pues vamos a ver dónde vamos ahora. Raised huts and fresh graves. This must be it. Gathering of some kind. We've come at a bad time. There's no good time to talk about the wild hunt. Están como en una especie de ritual. Los tíos estos. Ritual of some kind. We'll have to wait. We'll do no such thing. Dear sisters, pardon the interruption, but we've an important matter to discuss. Can you not see we're commemorating the dead? So? And we're looking for someone who's still alive. Please, this is urgent. Then speak. We're looking for a young woman, name of Ciri. Ashen hair, green eyes. I'm sorry. She is not here. Unless she lies in a grave. That is, I do not recall one by that name. But I've buried so many, I may have forgotten. This Ciri. Has she a scar here on her cheek? Yes. Yes, what happened to her? Don't know. Saw her but for a moment, right before it all. She was in the stables. With Craven. A thousand curses upon him. Menguad. This Craven you mention, does he have a name? He did. Until the elders struck him from the saga of ancestors. It's as if he has ceased to exist. The lore forbids anyone from touching him, speaking to him, even uttering his name. What did he do to deserve that? He fled from the wild hunt. He alone. We need to talk to him, even if it's not in keeping with your customs. You've come too late. He went to the garden to fight Morkvarg. Morkvarg? What's that? Who, you mean? The vilest man ever to inhabit Skellige. Nothing was ever sacred to him. He attacked his own clan's lands, took gold from Nilfgaard, killed children, pregnant women. Know the type. They said he feared only one thing, the wrath of the gods. Morkvarg sought to prove how wrong they were, so he sailed to Hindersfjall to ransack the goddess's garden. This was over a decade ago. Archpriestess Ulva stood in his way. He thrust a blade between her ribs and cast her down in the mud. As her lifeblood left her, she cursed him, and Morkvarg transformed into a beast. Curse? A monster? You've got some work to do. Pues sí, vamos a librarnos del pavo este. Don't know what he's turned into, but a silver sword should do the trick. It's not that simple. There have been those who have bested Morkvarg, yet he always returns. So, it's a complex curse. Meaning I need more information. I understand. But I've told you all I know. Speak with Toradar's son, Einar. He was in the garden when Morkvarg and his men attacked. He saw what happened. Of all the pilgrims there at the time, he alone escaped with his life. He settled in Larvik.
You'll find him there at the landing, provided he's not out to sea when you arrive. Where is this holy garden? Not far from here, north. We cultivated healing herbs there once. And now? Now we walk only as far as the tree the goddess planted. We place our offerings and make our pleas before it. Those who venture below remain in the garden forever. Vale, aquí me imagino que la misión se dividirá en dos. I dislike it when foreigners enter the sacred grounds, but so be it. Custom demands pilgrims make an offering of their own blood before the tree. Craven surely did so. Unless he lacked not only courage, but respect for Freyr as well. You needn't worry about us. Geralt and I always give the gods the respect they are due. Muchas gracias por el follow, Leona. Por cierto, Leona, si lo he leído bien, ¿no? Sí, Leona. Bienvenido o bienvenida. Pues deduzco que esto se dividirá en dos. ¿O no? Imagino que ahora tendremos que ir al jardín y luego tendremos que cargarnos al tío este. Even if Craven's dead, we'll manage. How exactly? You'll see when the time comes. You could stand to be nicer sometimes. Por ahí había un... Voy a ir a por el monstruo este, que hay un cofre al lado. Una aparición de estas. Que justo aquí al lado hay un cofre. Vale, perfecto. Vamos a ver qué hay. Diagrama. ¡Ojo! Armadura. Vamos a ver. Tiene que ser mejor que la que llevo, ¿no? Sí. Hostia, mola un huevo. Así parezco de Deathstroke, tío. Parezco de Deathstroke, hay mitad naranja, mitad negro. Está bastante guapa. Vale. A ver, ¿qué había aquí? Ah, vale, no. Nada. Voy a tomar un sándwich de jamón que tengo aquí en el inventario. Vale, tenemos que encontrar al tío este en el rango... Sí, en este rango. Vale, este es el jardín, en teoría. Just one morsel. One piece. A crumb. Food. Food. Shank. Not again. Not again. Okay. Vale. Eso está cerrado. Hombre, realmente no nos ha visto, ¿sabes? O sea, estaba comiendo ahí tan tranquilo. Y se ha ido para allá. No, de hecho, hay un enemigo ahí abajo. Ah, vale, son lobos. Y digo, a ver si el enemigo que hay ahí abajo es el tío este, pero no. No es el tío ese. Son lobitos que hay. Sí, de hecho, ya los estoy escuchando. Mira, aquí hay pasos, de hecho. Allá al lado había pasos. Look, the impression. Kneeled down on one knee and cut himself to make the offering. Bloodstains, see them? No. I may be inhumanly beautiful, but I don't have superhuman senses. Not like you. Which is why you should stay up here. No offense, but in that undergrowth and mud, you'd be like a... Ball and chain. Plan to say it gentler, but yeah, that's basically what I had in mind. Fine. We'll do as you say. If the need arises, I can cast spells from up here. Que se necesita, puedo lanzar hechizos desde aquí. Vale. Fine. See you later then. Don't get hurt. Remember, I need you if I'm to find Ciri.
Oh, come. I was just teasing. Fool. I need you. Period. Better? Better. Vale. No sé si sigues por aquí, Belbuster, o se ha rayado el chat. Y es que a veces... Ah, vale, vale, ahora. Yo digo, es que a veces se raya, tío, y a veces la gente habla y yo no lo veo y tal. Digo, igual estás hablando, has estado hablando todo este tiempo y no te he visto. Pero vale, no se raya. No se ha rayado, de hecho. Es que a veces pasa. A veces pasa que... Vale, espérate que por aquí me caigo. Vale, ahí hay lobos de nivel 14. Aquí está la Yennefer. Por aquí hay pasos que no he examinado. Vale. Más pasos. Vale. ¿Y aquí qué había? Ah, vale, aquí no hay nada. Bueno, pues tengo que seguir los pasos. A ver, cuidadín que no me tope con un lobo. En teoría, por aquí creo que había un lobo. Sí, aquí había un lobo. ¡Hostia! ¡Lo he congelado! La espada que tengo congela. A ver. No sé si he cogido esta. O sea, no sé si he atacado con esta o con esta. Ah, pues sí, probabilidad de congelar más 5. Y desmembrar... Impacto crítico. Hostia, pues no sabía que congelaba esta espada que llevo. Pues nice. Bastante nice. Aquí hay un lobo encerrado. Estaba mirando a la pared el lobito este. A ver, las huellas siguen por aquí. Vale, esto está cerrado. No lo puedo abrir para... No, no lo puedo abrir, se necesita una llave. Vale. Joder, aquí, chaval. Aquí le atacó algo porque madre mía, tú. A ver, vale. En principio sigue por aquí el rastro. Vale, y por aquí hay dos lobos. De hecho, aquí hay uno. Voy a coger la otra. Que es la que congela y hace el daño crítico. ¡Hala! Pinchado. No he pinchado. He pinchado ahí al lobo. Ok. A ver. Sebo de perro. Vale, nada. Vale. En teoría, entro por aquí. Se necesita una llave. Bueno, las huellas en teoría no iban por aquí, sino que iban por aquí. Ah, vale, entro aquí entonces. Vale, dar un rodeo. El rodeo de Woody. Ojalá en Toy Story 4 explique, que voy a verla luego, expliquen cómo acaba el rodeo de Woody, tío. Fue una decepción al ver la película, no saber cómo acababa el rodeo de Woody. Estaría guapo, la verdad. Vale, esto está cerrado. Y esto también está cerrado. Ok. Por aquí habrá alguna llave o algo, porque si no, no sé. Están las dos cerradas. De todas formas, me pone como que es por aquí, ¿sabes? Como que no es por esta casa, sino como que es por otro sitio. No creo que sea subiendo por el tejado este, ¿no? Me lo marca aquí. Pero claro, por aquí no se puede subir ni nada. Y en el suelo tampoco hay nada.
Ah, espera, what? Ah, vale, no. Esto es para encender esto. Simplemente. Ah, pues entonces si esto está cerrado, tendré que buscar alguna llave. Sí, tendré que buscar alguna llave o algo. Esto no lo he rastreado. Mira las huellas. Bueno, las, claro, las huellas. Ah, pero sí, van por aquí también las huellas. O sea, como que tomó varios caminos el tío este. Tomó ahí varios caminos. A ver, ¿qué es esto? No bite marks. Morgfrog doesn't eat his victims. Strange. Is it Craven? No, this one's been here a while. What? I can't hear you. If you want to chat, come closer. Her senses are really dulled. Vale. A ver, las pisadas. Claro, pero estos son pisadas de... Estos son pisadas de bestia. No son de humano. Sí, estos son pisadas de bestias. Aunque por aquí no parece haber nada. Su guarida debe estar cerca. ¿Por aquí? Sí, por aquí. A ver. Me imagino que se irá. Ah, vale, ya la encontramos. Mechanism looks pretty standard. One lever to choose the sluice gate, the other to work it. O sea, las palancas para abrir las esclusas. Había dicho una para accionar la puerta y otra para... ¿Para qué era? Bueno, si pulso las dos. Si pulso las dos en teoría. A ver. Es que no estoy viendo en qué está afectando esto, la verdad. No estoy viendo... No estoy viendo ningún movimiento, de hecho. Igual desde aquí abajo sí que lo... Lo noto más, pero... Como que cierra esa puerta y abre esta... A ver. Creo que sí. No me he fijado mucho. Pero creo que sí. A ver, Geralt, por favor. No te vayas de... Geralt, por favor. Que no sabes andar. Vale, esa cierra esa puerta. Vale. Y esta la abre. Esta abre alguna puerta, pero no sé cuál. Esta de aquí abre alguna puerta, pero no sé cuál abre. Ah, esta de aquí. ¿Puede ser? A ver. The floodgates open, but nothing's happening. No. Hostia, pues entonces no sé... Como que es esa la que se tiene que mover, pero no se mueve. Hostia, pues la verdad es que no lo entiendo. A ver si por aquí hay algo que me... dé alguna pista, porque... Sinceramente... Por aquí hay más pisadas. Es que claro, aquí volvemos. Aquí volvemos al principio. O sea, hemos dado toda la vuelta a esta. Hemos dado toda la vuelta a esta. A ver, algo tiene que hacer, tío. Porque no lo... Lo que pasa es que no lo estoy viendo. Como que si accionas la primera palanca... Ahí tengo yo claro que se acciona eso, ¿sabes? Se sube o se baja eso, vale. Hasta ahí. Hasta ahí lo tengo claro. De hecho, ¿qué pasa si la usas otra vez?
Ah, si la usas otra vez, no se vuelve a subir. What? No estoy entendiendo una mierda de esto, la verdad. No entiendo cómo funciona este puzzle. Si le doy aquí, baja. Ah, vale, que baja. ¿Cómo? Que baja sí, sí o sí. Hostia, no estoy entendiendo nada. O sea, como que yo la subo, pero baja ella sola. Ahí la subo. Ahí ha sonado algo, pero no sé lo que ha sonado, tío. Porque tengo esa puerta, tengo esa puerta, tengo esa puerta. Y ninguna de las tres se ha movido. Porque bajas otra o la subes. Sí, hay tres puertas. En teoría está esa, esa y esa. Pero cuando esta baja y le doy a una de estas palancas, ni esa, ni esa, ni esa responden. Bueno, esta responde a veces. Y ahora acaba de... Ahora acaba de bajar... No estoy entendiendo este mecanismo. Ahora acaba de bajar esta. Una palanca es para seleccionar la puerta. Sí, selecciona la puerta, pero ¿cómo selecciona la puerta? ¿Dándole tres veces o dándole dos veces? Me lo han explicado, pero no me he enterado una mierda. No te voy a engañar. Y la otra para subir o bajar. Vale. A ver, voy a darle a esta, a ver qué pasa. Vale, acabo de resolver el puzzle. No sé ni cómo, pero bueno. En fin. Acabo de resolver el puzzle, no sé ni cómo. Pues seguimos. Sí, aquí había como algo que lo obstruía, creo. O algo así. Yo es que pensaba que dándole tres veces a una palanca, a la de la izquierda o a la de la derecha, seleccionabas la puerta que querías abrir o que querías cerrar. Y con la otra, la abrías o la cerrabas. Entre las dos palancas había una cosa. Eso te indica la puerta. Ya. La verdad es que bastante confuso ese puzzle, de todas formas. Igual es súper fácil, pero yo lo he visto súper confuso. A ver, también es porque no me he enterado mucho. Esta puerta la puedo abrir, ¿no? No la puedo abrir. Vale, explora zonas más alejadas del... Mira, esta sí que la podré abrir, digo yo. Esta es la de la casa. Joder. En todas estas puertas se necesita una llave, tú. Me cago en la leche. No es complejo. Yo me lié al principio y lo entendí rápido. Ok. Hey, ¿me escuchas? Geralt. A ver, ¿qué había aquí? Vale, sangre. Yo es que te juro que no estaba comprendiendo casi nada de lo que estaba pasando, la verdad. Vamos a seleccionar la antorcha. Craven's blood. Sí que... O sea, sí que he visto el diálogo de... De Geralt, que ha dicho una para seleccionar la puerta y esto y otro para abrir y cerrar la puerta. Pero yo pensaba que una... O sea, la de la izquierda o la de la derecha, la que fuera... Rollo, si le dabas una vez era para abrir la puerta de la izquierda, si le dabas dos veces era para la del medio y si le dabas la de la tercera para la tercera, pero no era así. Y ahí es cuando me ha descuadrado todo. Damn, dead. Has been for a while. Yen, found him. And? And I've seen rotfings in better condition than this. Shit. Scrape together what you can and haul the bits up here.
Sí, pero la cosa es cómo la selecciona. Porque solo hay dos palancas, no hay tres. Había tres... Bueno, en teoría la del medio... Claro, es que... En teoría la del medio no se movía. Vale, entonces era la de la izquierda, la puerta de la izquierda, y la derecha, la de la puerta de la derecha. ¿No? Si no, no sé. Porque si no, deberían de haber tres palancas de todas formas. Cada una por puerta. No sé, es igual. Hemos pasado el puzzle ese. Dudo muchísimo que lo vaya a hacer. Porque con la misma palanca hacer... Ah, vale. Claro, eso es lo que decía, que con la misma palanca abrías una puerta o otra. Si le dabas una breve... No sé, tío, me estoy liando yo mismo. No, sigo sin entenderlo, la verdad. Yan, there's no point. There's no point in discussing this through a grate. We'll talk when you get here, all right? That's Yan, charming as ever. Claro, lo de con la misma palanca hacer rotar la puerta, eso sí que lo he entendido. Que seleccionas una puerta o otra. Si no, ya me pierdo. Si no, ya te juro que me pierdo. Even a corpse, one must simply know how. Thought necromancy was strictly forbidden. Claro, eso es lo que decía. But I'm not about to be bothered by such foolishness. Eso es lo que decía, que si le das a la palanca, se abre la puerta 1. Si le das otra vez a la misma palanca, se abre la puerta 2. Y luego la palanca de la derecha era para abrir o para cerrar la puerta. Yo eso es lo que pensaba. ¿Sabes? Eso es lo que estaba pensando en un principio. Que con la misma palanca abrías una puerta o abrías otra. ¿Need any ingredients for the spell? The blood of a newborn, a virgin's tongue, and the eye of a newt. Mind trying again without the sarcasm? I don't need a thing. I'm a sorceress, not a village. Ah, pues eso es en lo que no me he fijado. Lo del mecanismo del medio. Very lucky this place is saturated with magic. It's also considered sacred. Priestesses will be furious if you use the garden's power to revive a corpse. All the more reason to get it over with before they realize what's happening. Let's get to work. Bueno, ya lo hemos pasado, así que... What? ¿Qué ha hecho? Selene, ah, vale. Selene, Davidar. Are you Craven of Lofoten? No, I have a name. I am a skull. We're looking for Ciri, ashen hair, green eyes. Have you seen her? She's wise. Curse me. I don't care about that. What happened to her? What was she doing here? Speak! No! Speak! Speak! She fell almost drowned. Ya no van a meter un flashback ahí de Ciri. Todo rico. Último flashback que jugué. Teníamos que escapar de la fortaleza esa.
Y mataban al... Bueno, no lo mataban, lo capturaban al... Al tío este. Que nunca me acuerdo el nombre, tío. Era como... ¿Cómo era? Jaskier. Nunca me acuerdo de su nombre, casi. Ciri. Zirel. Can you hear me? I can. I must leave you now. We will meet beneath drowned dead rock. Can you remember? Repeat it. Drowned dead rock. Roca del ahogado. You're awake, and I thought you'd... Where am I? And who are you? It's all right. You're on Hindersfjall, village of Lofoten. They call me Skjall. But how'd I... What? We fished you out of the sea. Me and that friend of yours. Help me stand. I don't think you should... Less talk, more giving me a hand. Ah, that's me brother for you. Out of sight for a second, and he's already put his paws on a girl. Astrid, you're as dim as dishwater. You know perfectly well I'm helping her up. It's a shame, I know, but I've got to interrupt your courtship. Come, we're off to the sauna. Where? Why's your mouth agape like you're noodling for an eel? The sauna. Girl, you was blue as a whale when we brought you in here. Your blood needs thawing. I'm sorry, but I must get to Drowned Dead Rock as fast as possible. Shan't force you to stay, but the rock's a ways off and you can barely walk. You best take a horse. True. Skjall can prepare a horse for you. You'll have to wait a spell, but even so, you'll get there faster than on foot. Fine, that'll do. Thank you both very much. Pish posh, there's no need. Now come, we gotta sweat the sick out of you. Where are my clothes? I've taken them already. Come on. Vamos a ver. That man in the mask, he's from afar, isn't he? Oh yes, from very far away. Bueno, el poblado que tiene aquí. Aren't you nosy? Surprised? Sitting in this fish puddle me whole life. Vale. I'd love to travel like you. Like me. Este es el... Sí, vale, sí. Este es el poblado donde estábamos antes, Yennefer y yo. All right. In you go and get out of those rags. All of them. I should think so. Ah, vale, es por aquí, yo digo, por ahí no se puede. No se puede ir. Desnúdate, vámonos. No sé si le tenía que haber dado. Vale, vale. Simplemente era para... Okay. Wrap yourself in a towel. Finally. I was so worried you'd... Ach, Mom, you always worry. Everything's fine, ain't it? Mm. Yes, it's fine. Good. That's good. But why have you got the towel, child? It'll just get wet. Mom, she's from the continent. She's shy. I'm not at all shy. I just wanted something to sit on. Hmm. Expect me to believe that? Astrid, behave yourself, or I'll send you to gut fish with your pa. Here we are gabbing away. Steam's gone. Gotta douse the coals. Joder, menuda garrafa, tú.
say. Back home, have you got saunas too? Sí, sí, cuidado que Twitch me censura, ¿eh? You know, tal cual. Tengo que poner un mar 18. Ah, that's right. Where was your ship headed? Ship? We fished you out of the sea. We thought you were in a shipwreck. Yes, my ship. We set sail from Novigrad. And what brings you to Skellige? I'm here looking for someone. Not your betrothed, I hope. Why? It'd break Skjall's heart. He's head over heels for you, girl. Sat at your bedside all the day, staring like you was painted by a master. Astrid, I asked you not to tell her. Oops. Well, now the milk's spilt. Do you fancy Skjall? A decir de verdad, prefiero a las mujeres. No sé qué decir, la verdad. Parece simpático, voy a decir, parece simpático. He seems nice. Oh my. He's that bad? Leave it, Astrid. Who she likes is her affair and it's not to you. Que igual digo que me gustan las mujeres y aquí se lía, ¿sabes? I really must go now. I understand. Who'd want to stay in this hole? We're all related three times over and the air stinks of fish. I can't see how you're related to anyone here. No one in Lofoten groans and bitches quite like you do. Sit down and be quiet. Child, Skjall's certain to have readied the horses by now. But before you go, you ought to take a quick jump in the water. It'll do you good. Y tú te ríes, pero igual es verdad porque las chavalas estas parecen muy liberales, ¿sabes? Y en partida lo dije. ¿Y qué pasó? I'm sorry, but I really must go. Thank you once more. And once more, there's no need. God's bless your journey. Vale, pues ya está. Salgo corriendo por aquí, ¿sabes? ¿Puedo beber esto? Sí, puedo beber. Salta al agua para enfriarte y regenerarte. Ah, amigo. Ah, vale, que me voy regenerando rollo en el agua. Fue un... Oh, vaya, que te gustan las mujeres. Sí, en plan... Vaya, por aquella época eso no estaba muy bien visto. Y la vieja te dice que vayas a por el chupito y a bañarte. Vale, en teoría ya me he regenerado. Así que volvemos. Era por aquí, ¿no? Por donde me había vestido. Sí, pero ¿cómo he visto? Me imagino que en el... Ah, vale, ahora. Yo me imagino que la ropa estará por ahí. Vale, ahora tengo que ir a la casa... Ah, no, a por el caballo este. You're here. The horses are ready. As am I. Shall we ride? Listen, I hope... My sister, she didn't talk any nonsense to you, did she? No. Except... Mira, si me da la opción de besar al tío este, se lo voy a dar porque se lo merece. Besides, it's not... Of course, you are very... But... You know what? Let's ride. You're in a hurry and it'll be dark soon. I'm not in that much of a hurry. Se lo merece, tío. Your first kiss, wasn't it? Of course it weren't. No, que va. Aye, me first. We don't have much time, but it's enough for you to learn a few things. Run for your life! Bueno. You stay here. I'll go and. I can look after myself. Nos han jodido el polvo. Ah, mira, los perritos estos de roca. ¿Pero qué haces, compañero? Mantente atrás. Que te van a matar. ¡Otra vez! La animación de sacar la espada y no la saca. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con las animaciones en este juego de sacar la espada?
y que no la saca realmente. El otro día, no sé quién fue que sacó la espada. Creo que fue... No sé si fue Siri también o Yennefer. Bueno, Yennefer no usa espada, en teoría. Creo que también fue Siri la que sacó la espada y se le bugueó, ¿sabes? Vale, falta este perrete. El diseño de los perretes me mola un montón, tío. Ahí con los picos de hielo. Por la espalda. Ah, espera, que ahora se ha... Espérate, que ahora se ha puesto en modo... En modo tanque, ¿sabes? Se había puesto en modo tanque. Y no había quien lo parara. Tío, espérate, que aquí hay otro. Que de repente han salido dos. Perfecto. Seabar Groot fan. Hombre, por el nombre. Por el nombre. O sea, por lo que has escrito me he despistado, ¿sabes? Pero por el nombre ya. ¿Quién coño eres, por cierto? Bueno, me tienes que conocer, obviamente. A ver. Joder, es que de repente han venido tres aquí, ¿sabes? De repente han venido tres aquí. Vamos a ir a por este. Uf, es que no tengo tanta vida, ¿sabes? Y no quiero pelear. Uf, es que no tengo tanta vida. Hostia, que van saliendo poco a poco. Ah, bueno, que tengo que huir. Vale, espérate, porque puedo huir, ¿sabes? Espérate, porque puedo huir. ¿Qué fue eso? ¿La caza? ¿Ragnarok? ¿El mundo se acaba? No, no todavía. Pero tengo que ir. They're here for me. Get on the horse. I'll show you the way to the rock. I don't know how to thank you. You can thank me once we get there safe. Let's ride. Watch out! Ride! Hostia, vale, que ahora vamos con el caballo, tú. No sé, tío. No sé si es un... No sé si es un japo realmente. Me refiero. No sé si es un japo realmente, pero es que el nombre, tío... El nombre es lo que me ha despistado, ¿sabes? Yo qué sé. Igual es alguien que conozco que se ha creado una cuenta llamada así, ¿sabes? Yo no sé lo que ha puesto, sinceramente. O igual es un bot... Rollo, igual es un... No sé lo que estás poniendo. Puede que sea un bot de estos... Puede ser que sea un bot. Sí, sí, puedes traducirlo, pero creo que es un bot, ¿eh? Creo que es un bot. Porque... Eso que ha puesto de Witcher, así entre paréntesis, ¿sabes? Me he encontrado con varios que son bots y que... Y que siempre ponen... Oye, me gusta tu vídeo Witcher 3 y pone el título del directo, ¿sabes? Que es un fan tuyo. Pues ni siquiera... Pues vale, es un bot. Es un bot, ya te digo yo.
pues ahora lo banearé. No, lo banearé, lo expulsaré. ¡Hostia! El pavo este. Es el que tenía el varón. Ese tiene pinta de ser importante, ¿eh? Porque estaba ahí con el varón, apareció como medio segundo y ahora ha vuelto a aparecer como medio segundo otra vez. What became of that creature? Where is he? What? Igual no sé, tío. Tiene pinta de ser un bot, tío, porque pone tu nombre y tal, ¿sabes? También. Tiene pinta de ser un bot porque pone tu nombre y tal. Si no pusiera tu nombre, además con una arroba, ¿sabes? O sea, además rollo mencionándote. Tiene pinta de ser un bot. Ah, lo expulsaré ya. De hecho, me marca un espectador en el directo. O sea, tú, el booster. No me marca dos espectadores. Si me marcara dos espectadores, igual sí que sería una persona. Pero marcándome uno solo... You will pay for this. We had no choice. We'd never have learned what happened to her. Do you really think you're justified? That your hunt for a foreign woman gives you the right to destroy our garden? I'm sure it doesn't in your eyes. I shall make sure all Skellige hears what you did here. Wait. I did this. I alone. Geralt tried to stop me. I refused to listen. No sé. Entonces no sé. Warned me about you, sorceresses. None shall open their door to you. None shall feed your hunger, and none shall tend to your wounds. No sé, tío. A mí sí que me ha pasado a veces que a lo mejor se mete alguien en mi directo y empieza a spamear cosas. Bueno, ahora te lo explicaré. Hay veces a mí que me pasa, y hay veces que veo en algún directo que pasa, que entra uno a spamear cosas, rollo, sí, Bargut, me ha gustado tu último vídeo... The Witcher 3, no sé qué, ¿sabes? El último directo... Ah, pues entonces igual no es un... ¿What? Uah, es que no sé ni qué coño es, tío. Porque si ya responde, tío. Es que el nombre me marea, pero es que el pavo responde, ¿sabes? O sea, el nombre me marea por ponerse Sia Bargroot fan, pero... Ahora está respondiendo. No sé, tío. Una cosa súper extraña. No sé. Didn't learn much, though we can be sure Ciri's not in Skellige anymore. Not in Velen or Novigrad either. She's disappeared. Again. Perhaps we should re-examine what we've learned. We might have missed a clue that would push us forward. Certainly hope that's the case. Makes me wonder what she's gotten herself into. Can't even begin to imagine, but we will pull her out of it, safe and sound. That I promise you.
to finding Ciri is that ugly thing Skell saw on the beach. That's what I think. You know, I saw something or someone who looked just like that. Where? In Velen, at a castle until recently ruled by a self-proclaimed baron, now controlled by his right-hand man, Sergeant Ardal. You must go and get the creature. I don't know, buy him, kidnap him. The thing's clearly cursed. Its mind is a jumble. Can't have anything resembling a normal conversation with it. Grumbling won't get us anywhere. All will be well. A curse, please. Nothing a sorceress and a witcher couldn't handle. Now, tell me, do you... No, never mind. Ciri's trail in Skellige. We followed it, exhausted the possibilities. Might be time to go back to the continent. Before you do, there's one thing. It's important. What's that? Let's meet in Larvik, at the Warrior's Hall. We'll speak there. Sí, sí, ya, ya. No, no, sí, si yo japonés no sé, Bell Booster. Ya, ya te digo yo que yo japonés no, no sé. Inglés sí que sé, pero japonés no. Fine. Larvik. See you there soon. Thank you. For that, and for your help in the garden. I'd not have managed without you. It was nothing. Geralt, you know me. I'm rare to praise, but when I do, it is sincere. Yo lo que sí que sé es que los japoneses inglés no entienden mucho. Pero no sé. Dile al sargento del barón que quieres llevarte a Uma. A ver, las misiones que me salen. Hostia, nivel 19. Bueno, somos nivel 16. ¿Me dijiste 4 niveles o así? Sí, pero de todas formas, bueno, sí, 4 niveles son, es nivel 20. Y aquí hay misiones secundarias de esta isla. Hostia, nivel 24, ¿sabes? Vale, te dije que te pedirían misiones de nivel alto. Sí, 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 no te digo que no. Lo que pasa es que... No sé si dejar el stream aquí. Hacer yo rollo... Bueno, misiones secundarias. A ver, podemos hacer media hora más. Porque yo tengo media hora más para... Aunque podríamos intentar hacer esta de nivel 19. Tampoco sé la experiencia que me darán. Podríamos intentarlo. Estoy... De hecho, estoy a punto de subir al nivel 17, así que no sería tanto. Eso, bueno, es que igual hacer alguna de estas misiones de nivel... No tengo ninguna de nivel 16, ¿no? No. Bueno, sí tengo esta de 15. Mira, voy a hacer esta, ¿vale? Voy a hacer esta, y si subo de nivel y me da tiempo, haré la del patito feo. El último deseo es una secundaria de Yen. Sí, eso he estado viendo. Ah, es una secundaria de Yennefer. Hombre, mi idea era hacer esta, de nivel 17, para subir. Que está relacionado con el primer libro. Con el primer... Ah, con el primer libro de Witcher. Pero se explica todo en el juego. Ya, ya, ya. Es que no sé cuál hacer. Si esta de nivel 15... Bueno, esta es de nivel 15. O alguna de estas de nivel 15. O ponerme con estas de nivel 17. Porque quieras o no, me darán experiencia. Estaría bien que me dijeran cuánta experiencia me darían por cada misión. Para elegir yo una u otra. Pero bueno. Las de nivel bajo me las puedo quitar. Sí, bueno, pero estas son de Velen, ¿sabes? No me voy a ir ahora hasta Velen, estando aquí en las islas. Ahí está la cosa. Bueno, voy a hacer esta.
Sí, que en las sagas, lo sé. Lo que pasa es que están en Belén y, uf, me da un pateo ir a Belén ahora, ¿sabes? Tremendo. Voy a hacer esta ya que esta está aquí, ¿sabes? Ya que esta está aquí, voy a hacer esta. O sea, ya que estoy aquí, voy a hacer esta y luego a ver si me da tiempo de hacer alguna otra más. Las de nivel 6 y las de nivel 7 las iba a hacer yo por mi cuenta, rollo. Pues eso, por mi cuenta. A ver, de todas formas aquí está cerrado. Y aquí también está cerrado. Encuentra a Morbach. Vale. Tengo que encontrar al tío este. Está sobre esta región, ¿no? Bueno, sobre esta región, sobre esta zona, ¿no? Sí. Ok, está sobre esta zona. Deduzco que es el hombre lobo este, el Morbach. Si no, no sé. Deduzco que es el hombre lobo. Este que hay por aquí, dando vueltas. Sí, porque por aquí no he entrado, de hecho. Por aquí no he entrado, vale, sí. Hola. But the key, where's the key? Why so silent, Robin? You thief, you rogue, you whoreson, you worthless bastard! I will find the key without you, idiot, stupid prick! Hostias, joder, que lo tengo que matar ya, ¿sabes? Vale. Ok. Hay que tener cuidado porque voy a meterme ahí la poción de curación para ir curándome poco a poco. Pues no pensaba que lo iba a matar ya, de ya, ¿sabes? Pensaba que... Ah, vale, no lo mato, simplemente lo debilito. Undo the curse. Free me. Finally, I will reward you. Si quieres deshacer la maldición es complejo. So, no joy in being a werewolf. Nay. It's the worst. Hombre, me gustaría, pero... The garden. To which I'm bound, even. But the hunger, anything I devour turns to ash. Ash, I cannot eat, I cannot drink, yet I bloody live and roam and prowl. Hunger is terrible, terrible. I bite my own flesh, but the smallest morsel burns my throat like boiling tar. Everlasting hunger, classic as curses go, goes to explain why all those corpses went untouched. Help! Or I'll return to shred you, rip you limb from limb.
Es que no sé, tío. Si ahora me has dicho que tú tuviste que buscar una guía y te dio mucha pereza. Uf. Si le digo yo no contaría con ello, ¿lo mato? Y si le digo veré qué puedo hacer. Miro la cura. Bueno, le voy a decir veré qué puedo hacer. Y si eso. Ya. Es que. Sí, ha dicho que. Da mucha pereza. Muy buenas, Tantor, por cierto. Se ha colado un fan aquí en el stream que no sé ni quién coño es. O no, ni siquiera lo conozco. Por el nombre me des pista. Por el nombre me des pista de que sea alguien que yo conozco. Pero bueno, no sé. Puedo darle de comer. Uf, es que no sé si matarlo, tío. Me da mucha pereza. O sea, me da mucha pena. Pereza no, me da mucha pena. Si no, yo. Yo me iré en 20 minutos. Hostia, ¿estás en Valencia? Nice. ¿En qué pueblo estás? ¿De Valencia? Ahora dices Benimaclet y te juro que voy a buscarte. ¿Te imaginas? Entonces, Bellbuster, si le doy a esta opción, acaba con Morbac. Lo mato. Directamente. Uf, es que no lo quiero matar, pero también me da pereza buscar la cura. Que tú has dicho que tuviste que buscar una guía y te dio mucha pereza. Que si le doy de comer, en teoría no tengo la cura, ¿sabes? Ah, se pira. Se pira Yao. O sea, si le digo adiós, se pira Yao. Buah, y tengo que encontrar aquí. Hostia, es que no contestabas. Es que no contestabas, estabas hablando con el japonés, digo, pues no sé, ¿sabes? Carne de hombre lobo. Sí, tiene un mutágeno de hombre lobo. Y carne. Bueno, y salvia, y piel. Vale. Es que por eso te decía que no contestabas y. Es que no sé si lo he matado. Ha como desaparecido, o sea, realmente ha desaparecido. Y me imagino que me lo volveré a encontrar hasta que encuentre la cura. Cosa que no va a suceder ahora mismo. Así que voy a hacer la de Yennefer. Voy a hacer la de Yennefer y Au. Mira, este es el mecanismo que me decías. ¿Te dijo cómo deshacerte de él? Sí, en teoría era buscando como una poción o algo así. O sea, en plan para deshacerse de la maldición esa, tenía que buscar algo, en teoría. Lee la carne. Hostia, que la carne se puede leer. A ver. No, espera. Carne de hombre lobo. A ver, igual es aquí en esta. No, pero esto es piel. ¿En alguna misión o algo? Es que aquí me decía, acaba con el hombre lobo del jardín. Encuentra la llave mencionada por Norvar con tus sentidos de brujo. Alba habla con Einar de la maldición. Hombre, yo sí le. A ver. Si no va. Iba a decir, si voy a tardar 20 minutos, pues igual no. No, a ver, me refiero. Y a lo mejor en 20 minutos me tengo que ir y no me sale rentable
no me sale rentable hacer la misión, no sé. Ah, vale, pues si no voy a tardar nada, pues... Por cierto, tanto, no sé si me has dicho en qué pueblo estabas de Valencia, por si lo conozco más que nada, o por si he ido ahí alguna vez. Ay, medita y búscalo por la casa. Búscalo por la casa. Ah, por la casa esta que... Vale. Toda la zona esta, vale, espera. Pues voy a seleccionar la misión. No, no era esta, era esta. Claro, es que... Encuentra la llave mencionada por Norvac. Vale, la llave en teoría está por esta zona. Y aquí en esta zona... Me dice acaba con el hombre lobo. Y aquí... Me dice que hable con Einar de la maldición. Vale, vale, medito. No sé cuánto meditar. Voy a meditar, no sé, hasta las 12 o así. Vale, en teoría ya he meditado. 24 horas, vale. Hostia, pues no sé... Pero espérate. 24, vale, voy a... ¿No puedo meditar 24 horas? ¿What? ¿No puedo meditar 24 horas? Solo puedo meditar 23 horas. 24 no me deja. Ah, vale, meditas 23 y luego una hora, vale, vale. Bueno, he meditado algunas horas. Vale, ahora meditas una hora. Vale, ¿y ahora? Ahora busco al lobo. En teoría está por ahí. Ah, vale, vuelve a estar en la cueva esta. Coño, vale. Vuelve a estar en la cueva esta, ok. Ah, vale, lo tengo que volver a... Lo tengo que volver a atacar. Meditando, boludo. 24 horas, Groot el sabio. Sí, lo tengo que zurrar. Vale, voy a comer el pollo. A ver, hola, buenas. Puedes acabar con esto, liberane. Vale. Ok. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Acabar con Morgbak? Da de comer, vale, da de comer. ¿Y ahora le tengo que dar la carne? Ahora le tengo que dar la carne esta que he cogido, vale. La carne putrefacta, esta de aquí. La de lobo. Vale, esta. En teoría no es Vex. Tantor, no sé. Vale, se la doy. Ok. ¡Ah! ¿En serio? ¿Tan sencillo? Ah, sí lo mato, vale, vale. Bueno, pues hasta luego, buenas tardes. Yo lo siento mucho. Así lo matas y no vuelve a aparecer. O sea, así lo mato y no vuelve a aparecer. Vale, ok. Es que salvarle es muy complejo. No, sí. Según he visto lo de que tuviste que ver una guía y tal, dije, ¡buf! He dicho, ¡buf! Lo siento mucho, lobo. Te quiero mucho, pero solo tengo 20 minutos, ¿sabes? Vale, en teoría tengo que recoger la recompensa del pavo este. ¿Dónde está, por cierto? Vale, está aquí al lado. Pues nada, vamos para allá. Ya te pasa la guía de Elite Guías para que lo veas. Sí, pues te lo iba a decir. Que me la pasaras para que la viera yo.
Yau. Sí, de hecho me hubiera gustado salvarlo, tío, porque no parecía mala gente, ¿sabes? Pero... es que si tengo que hacer 50.000 cosas... que esas 50.000 cosas las podría haber hecho en otro directo, ¿sabes? Pero si quiero subir de nivel ahora justamente... pateo. Hostia, el riachuelo este que hay aquí. Ya te digo yo... que yo la tuve que leer varias veces y me pareció un coñazo. El Beck sabe japonés. Hostia, pues... si el Vex sabe japonés, igual es él, ¿sabes? No te digo que no. No te digo que no. Yo me sospechaba de que era alguien que yo conocía. Me sospechaba que era alguien que yo conocía. Si es Vex, si realmente es Vex. Yo ya me sospechaba por el nombre, tío. Porque el nombre, tío, se llama Ruth Fan. Y ahora me dices que Vex sabe japonés. Todo cuadra, tío. O sea, no me jodas. Blanco y en botella leche. Yo ya me lo estaba sospechando. De que no... yo al principio pensaba que era un bot. Pero digo, no puede ser un bot porque está contestando, ¿sabes? Le estaba contestando a... a Bellbuster. El Vex va a ir a eso del área 51. Y mira, justo ha puesto lo del 51. Vex, que te hemos pillado. I've come for my reward. But can you be sure that Morgfog's gone for good, guaranteed, or you'll get your coin back. I shall hold you to that, Witcher. Que te hemos pillado, Vex. Que estás con otra cuenta. ¿Harás cuando no? ¿Harás cuando no? Y me tapa la boca de una manera, pero vamos. Ve al sargento del barón que quieres. Ah, vale, esto es la misión principal. Hostia, pues no he subido nada de nivel, tío, con esta misión secundaria. A ver, que no he hecho nada, ¿sabes? Pero bueno, vamos a guardar porque no he guardado. Yo y mi costumbre de no guardar después de 2 horas de directo, ¿sabes? Ay. Mira, aquí es una piedra en vez de un cartel. Pues nada. Vamos a dejar por aquí el stream, mañana más. Mañana ya lo haré a la hora normal, a las 5. Así que poca cosa más. Bueno, tanto gracias por pasarte. Cuando puedas pasarte más, pues ya sabes que los hago los directos a las 5 y tú, Vex, también. Creo que te lo dije. Y nada. Lo dicho, gracias a todos por pasaros, a Tantor, a Bellbuster, a Bexy, al sospechoso, pero para nada, sea Bargrud fan. Y nada, pues lo dicho, nos vemos mañana. Au, cagao.